És un crac, eh? Caballero, muy buenas. Buenas tardes. Els nins no el coneixereu, el més segur, però els pares segur que sí. Amb aquesta, si el veus bé en càmera, és Ibon Begoña, exfutbolista de l'Atlètic de Bilbao i també del Club Deportiu Alavés. Ibon, què fas per aquí? Bueno, pues sí, intentando ayudar y echar un cable con los niños. Y bueno, pues llevo aquí años viviendo, estoy involucrado mucho con el fútbol y bueno, pues cualquier oportunidad que sale como esta, pues hay que estar ahí, hay que estar con ellos. I do, te pareix si li anem a donar la sorpresa i els ajudes a elegir els cracs d'aquí d'Eivissa i Formentera? Vamos a por sí? Ellos. Venga, pues. ¿Sabéis por qué estamos aquí? Más o menos. ¿Sí? Pues se lo vamos a explicar. Rapidito. Estamos buscando campeones. Campeones de todo. Campeones del fútbol, campeones en amistad, campeones en respeto. Todos esos valores que vuestros entrenadores les han transmitido, seguro. Entonces, más allá de buscar alguien que lo haga muy bien con el balón, vamos a buscar además alguien que sea muy buen compañero, que sea muy respetuoso. Y que nos impacte por algo, más allá de lo futbolístico. Tienes que demostrarnos que eres el mejor de todos los niños, el mejor. Y nosotros luego elegiremos, con la ayuda de los entrenadores, quién se viene con nosotros y quién se queda, porque no podemos elegir a todos. Así que tenéis que estar atentos a lo que os diga el entrenador, a jugar, a divertiros, que sobre todo venimos a divertiros, y a demostrarnos que sois el mejor. Y buenas caras, que esto es la tele. Vale, chicos, aplauso. Entre todos. Avui vos ajudarà una persona a elegir d'entre tots aquests cracs en els que vosaltres vulgueu. Aquí un teniu. Aplauso, no? Ibon Campo, Gustavo Quiero i Ibon Begoña. Qué alegría, bueno. Qué alegría. Clar que sí. Ibon Begoña, avui també aquests tres caracs seran els que decidiran qui de vosaltres passa a una final aquí a Eivissa, avui mateix, i ja elegiran a quatre de vosaltres, a quatre que passaran directament a semifinal. Menos mal que has vengut, perquè és que clar, eren centrals sense qualitat i al fi han trobat una persona que la tocava, Gustavo. Jo pensé que no havien cessado ja. No han cessado, estamos fuera. Bueno, tenemos una jornada más. I doncs, escoltau, no pot ser millor, eh? Quart càsting de campions aquí a Eivissa, en tots aquests nins i en tres estrelles. Per tant, sort a tothom!